quiero que vean esto. Hola, es Claudia Orellana y el día de hoy vamos a hablar sobre el abuso de los estados de excepción, militarización y necesidad de justicia social. Históricamente en el mundo y en el Ecuador, el poder ejecutivo se ha valido de los estados de excepción para gobernar, que implica la limitación de derechos humanos como la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, libertad de tránsito, de asociación, de reunión y de información. La presidencia actual ha emitido este año 4 estados de excepción en varias provincias de la costa y de la sierra, justificados por la violencia, la conmoción interna, el narcotráfico, el sabotaje, el paro, entre otros. Medidas que implican la militarización de poblaciones que se ven afectadas por varias capas de vulnerabilidad, históricamente segregadas, discriminadas, empobrecidas y racializadas. Según Beatriz Magallón, ganadora del premio de criminología de Estocolmo por sus estudios en México y Brasil, la militarización solo aumenta la violencia y la inseguridad crece. Asimismo, en las zonas que se militariza, se demuestra que habían regímenes criminales que juegan el papel de gobernantes. Algunos lo hacen a través de tomar puestos públicos y proveer servicios y bienes públicos. Otros, los criminales gobiernan de manera violenta hacia la comunidad. En el Ecuador pasa lo mismo y la solución no es gobernar a través de estados de excepción ni militarización, ya que no resuelve problemas de fondo como la pobreza, la desigualdad, la falta de tutela judicial efectiva, la inseguridad jurídica, la corrupción que persiste por décadas. El abuso de los estados de excepción demuestra la falta de comunicación entre los otros poderes estatales, los pesos y contrapesos, la falta de instituciones públicas, entonces de gobernabilidad y gobernanza. Les dejo con estos argumentos. La militarización sin justicia social y medidas sociales, económicas, sanitarias que la implementen es un desastre para los derechos humanos. La pacificación y socialización de los derechos humanos en las zonas intervenidas por los militares es una alternativa a combatir violencia con más violencia.